Qué gusto estar nuevamente con ustedes este día jueves, en donde celebramos a San Alberto Hurtado, ejemplo de vida para muchos de nosotros. Este hombre santo hacía todo lo que Jesús explica en el Evangelio de hoy, San Mateo. Él dice, el día final, Dios separará los buenos de los malos, las ovejas de los cabritos. A uno llamará a un lado, a otro al otro, siempre separaditos. Él nos dice esto, porque tuve hambre y me dieron de comer. Hambre. ¿Cuántas personas hoy sienten hambre? Hambre de amor, de compañía, de seguridad. ¿Cuántas personas están hambrientos de algo? Y nosotros tenemos que socorrerlos y darle, en cierto modo, los primeros pasos para que se acerquen a ese algo. Abrirle las puertas. Estaba desnudo y me vistieron. ¿Cuánta gente sufre de frío? Pero no solamente el frío de la temperatura, la frialdad de la gente, al mirarlos en la conversación, al discriminar, ese frío que hiere el alma. Los encarcelados, los drogadictos, tienen necesidad de apoyo de los demás, de nosotros. Señor, ¿no seremos nosotros los que estamos encarcelados? ¿No seremos nosotros los que estamos hambrientos y necesitamos de nuestros hermanos? Todos necesitamos ser sociables, estar cerca del otro, escucharlo, conversar, reír, cantar. Dios nos llama a compartir siempre. Es lo que hizo Alberto Hurtado. Y por eso es santo. Porque él cumplió este deseo de Dios, esta enseñanza del Señor. Deseo que tengamos un buen día, que haya mucha conversación en la familia. Guiemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no se pierdan en el espacio. Que tengan un buen día.